tiene a ver si conforme cuánto pero sentiste bien, ¿verdad? Nunca habían sabido. De mesa se juntan menos, pero nos saca muy fortalecidos. Habiendo quórum de 35 diputados, se abre la presente sesión. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción décima segunda del artículo 20 del reglamento interior de este Poder Legislativo, solicito a la diputada secretaria Flor Ángel Jiménez Jiménez, haga del conocimiento de la Asamblea el orden del día de la presente sesión. Con gusto, señor presidente. El orden del día de la presente sesión ordinaria es el siguiente. Primero, lectura y en su caso de aprobación del acta de la sesión celebrada el día 1 de abril de 2013. Dos, lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la renuncia presentada por la ciudadana Silvia Lilian Garcés Quirós para separarse del cargo de regidora de representación proporcional por el Partido Verde Ecologista de México del Honorable Ayuntamiento de Suchiapa, Chiapas. 3. Lectura y discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la licencia definitiva presentada por el ciudadano Eri de Jesús Meneses Soto para separarse del cargo de regidor de representación proporcional por el Partido de la Revolución Democrática del Honorable Ayuntamiento de Las Rosas, Chiapas. 4. Lectura del oficio asignado por el ciudadano Noé Castañón León, secretario general de Gobierno, por medio del cual remite a esa soberanía popular la iniciativa de decreto por el que se reforman las fracciones 3, 21 y 23 del artículo 32, inciso A, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas. Punto número 5, asuntos generales. Está dado a conocer el orden del día de la presente sesión, diputado presidente. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 18 del reglamento interior de este Honorable Congreso del Estado, esta presidencia se permite proponer que se dispense el trámite de la lectura del acta de la sesión anterior, en virtud que nos fue repartida con anterioridad a cada uno de los compañeros legisladores. En votación económica, se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Es aprobada por unanimidad y se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Con fundamento en la fracción primera del artículo 34 del reglamento interior de este propio Congreso del Estado, someteremos a su aprobación el acta de la sesión celebrada el día 1 de abril del año 2013. Con relación al numeral 136 del reglamento interior de este honorable Congreso del Estado, en votación económica se pregunta a la honorable Asamblea si se aprueba el acta de la sesión anterior. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Está aprobada por unanimidad el acta de la sesión anterior. Honorable Asamblea, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, en uso de las facultades que le confiere el artículo 39, fracción primera de la Ley Orgánica del Honorable Congreso del Estado, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 80 del reglamento interior de este propio Poder Legislativo, presenta dictamen escrito relativo a la renuncia presentada por la ciudadana Silvia Lilian Garcés Quirós para separarse del cargo de regidora de representación proporcional por el Partido Verde Ecologista de México del Honorable Ayuntamiento de Suchiapa, Chiapas. Por lo que solicito a la diputada secretaria Ana del Carmen Valdivieso Hidalgo dé lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con gusto, diputado presidente. Honorable Asamblea,
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción primera y 39, fracción primera de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente relativo a la renuncia presentada por la ciudadana Silvia Lilian Garcés Quirós para separarse del cargo de regidora de representación proporcional por el Partido Verde Ecologista de México del Honorable Ayuntamiento Municipal de Suchiapa, Chiapas. Dictamen. Resolutivo primero. Es de aceptarse la renuncia presentada por la ciudadana Silvia Lilian Garcés Quirós para separarse del cargo de regidora de representación proporcional por el Partido Verde Ecologista de México del Ayuntamiento Municipal de Suchiapa, Chiapas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 88, párrafo primero de la Constitución Política Local y 22 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, es de declararse la ausencia definitiva al cargo conferido a partir de la fecha que sea aprobada por el Pleno de este Poder Legislativo. Resolutivo segundo. Es de nombrarse al ciudadano Víctor Genei Gómez Escobar para que a partir de la fecha que sea aprobado por el Pleno de este Congreso del Estado asuma el cargo de regidor de representación proporcional por el Partido Verde Ecologista de México en el Ayuntamiento Municipal de referencia. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados presentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la 65ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo celebrada en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez al primer día del mes de abril del 2013. Atentamente, sufragio efectivo no reelección, por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Jorge Enrique Hernández Bielma, diputado presidente, Luis Fernando Castellanos Calimayor, vicepresidente, diputado José Antonio Albores Trujillo, secretario, vocales, diputado Francisco Javier Morales Hernández, diputado Noé Fernando Castañón Ramírez y diputado Isabel Ancheita Palacios. Está leído el dictamen, diputado presidente. Con fundamento en la fracción cuarta del artículo 104 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano. En cumplimiento al artículo 133 del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado. Por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Ana del Carmen Valdivieso Hidalgo se sirva a verificar si falta algún diputado por emitir su voto.
Se pregunta a la Honorable Asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador, diputado presidente. Aprobado por unanimidad, córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, en uso de las facultades que le confiere el artículo 39, fracción primera de la Ley Orgánica del Honorable Congreso del Estado, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, presenta dictamen escrito relativo a la licencia definitiva presentada por el ciudadano Eric de Jesús Meneses Soto para separarse del cargo de regidor de representación proporcional por el Partido de la Revolución Democrática del Honorable Ayuntamiento de Las Rosas, Chiapas. Por lo que solicito a la diputada secretaria Flor Ángel Jiménez Jiménez dé lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con gusto, diputado presidente. Honorable Asamblea, con fundamento a lo dispuesto por los artículos 32, fracción primera, y 39, fracción primera de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente relativo a la licencia definitiva presentada por el ciudadano Eric de Jesús Meneses Soto para separarse del cargo de regidor en representación proporcional por el Partido de la Revolución Democrática del Honorable Ayuntamiento Municipal de Las Rosas, Chiapas. Dictamen. Resolutivo primero. Es de aceptarse la licencia definitiva presentada por el ciudadano Eric de Jesús Meneses Soto para separarse del cargo de regidor de representación proporcional por el Partido de la Revolución Democrática del Ayuntamiento Municipal de Las Rosas, Chiapas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 88, párrafo segundo, de la Constitución Política Local y 152 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, es de calificarse como renuncia y en consecuencia es de declararse la ausencia definitiva al cargo conferido a partir de la fecha que sea aprobada por el Pleno de este Poder Legislativo. Resolutivo segundo. Es de nombrarse a la ciudadana Ángela Noemí Soto Calvo para que a partir de la fecha que sea aprobado por el Pleno de este Congreso del Estado asuma el cargo de regidora de representación proporcional por el Partido de la Revolución Democrática en el Ayuntamiento Municipal de referencia. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados presentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la 65ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo celebrada en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, el primer día del mes de abril de 2013. Atentamente, sufragio efectivo no reelección por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, C. Jorge Enrique Hernández Bielma, diputado presidente. Diputado Luis Fernando Castellanos Calimayor, vicepresidente. Diputado José Antonio Álvarez Trujillo, secretario. Diputado Francisco Javier Morales Hernández, vocal. Diputado Noel Fernando Castañón Ramírez, vocal. Diputado Isabel Ancheita Palacios, vocal. Está leído el dictamen, diputado presidente. Muchas gracias. Con fundamento en la fracción cuarta del artículo 104 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse a manifestarlo en este momento levantando la mano. En cumplimiento al artículo 133 del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado. Por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitamos nuestro voto.
Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Le solicito a la diputada secretaria Flor Ángel Jiménez Jiménez se sirva a verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Con gusto, diputado presidente. Se pregunta a la honorable asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputado presidente. Aprobado por unanimidad, córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable asamblea, recibimos oficio signado por el ciudadano Noé Castañón León, secretario general de gobierno, por medio del cual remite a esta soberanía popular la iniciativa de decreto por el que se reforman las fracciones tercera, 21 y 23 del artículo 32A de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, por lo que solicito a la diputada secretaria Ana del Carmen Valdivieso Hidalgo de lectura al oficio de remisión. Con gusto, diputado presidente. Ciudadanos diputados integrantes de la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, presentes. Por instrucciones del ciudadano gobernador del Estado y de conformidad con lo prescrito en los artículos 45 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, 27, fracción primera y 28, fracción segunda, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, me permito remitir a esa honorable soberanía popular la siguiente iniciativa. Decreto por el que se reforman las fracciones tercera, 21 y 23 del artículo 32A de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas. Sin otro particular, me es grato reiterarles la seguridad de mi alta y distinguida consideración. Atentamente, Noé Castañón León, Secretario General de Gobierno. Está leído el oficio, diputado presidente. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Poder Legislativo, solicito a los compañeros diputados que deseen hacer uso de la palabra en asuntos generales, inscríbanse personalmente con la diputada secretaria Flor Ángel Jiménez Jiménez a partir de este momento. Se ha inscrito para asuntos generales la siguiente legisladora. Diputada Blanca Ruth Esponda Espinosa, del Partido Revolucionario Institucional, con el tema cuestiones laborales. Señoras y señores legisladores, con fundamento en el artículo 123 del Reglamento Interior de este Honorable Congreso, se les recuerda a los diputados que su discurso no podrá exceder de 15 minutos sin permiso expreso de esta presidencia. Tiene el uso de la palabra la diputada Blanca Ruth Esponda Espinosa, del Partido Revolucionario Institucional. Con su permiso, señor presidente, honorable asamblea, distinguidos diputados y diputadas, queridos amigos de los medios de comunicación que nos honran en esta sesión del Congreso, amigas y amigos todos, permítanme en primer término felicitar al ciudadano presidente de este honorable Congreso
porque el día de hoy está celebrando un cumpleaños más y porque lo hace desde la más alta tribuna de nuestro estado, con una encomienda del pueblo de Chiapas, que es conducir los trabajos del Congreso, y le deseamos todo género de éxitos en esta nueva gestión que emprende y sobre todo mucho éxito en su vida personal y familiar. Quise hacer uso de la tribuna el día de hoy para subrayar la importancia que tiene para la nación el hecho de que el ciudadano presidente de la República, don Enrique Peña Nieto, el día de ayer haya decidido la adopción y la conformación de 5 gabinetes especializados. El Gabinete de México en Paz, que como todos sabemos, se ocupará de cuidar que nuestra nación transite por los caminos de la no violencia. El Gabinete del México Incluyente, que también, como sabemos, se inició con una gran cruzada contra el hambre, precisamente aquí en el municipio de Las Margaritas, en Chiapas. El Gabinete para el México con Educación de Calidad, que está destinado a fortalecer las capacidades de todos los mexicanos a través de una educación de calidad. El Gabinete del México Próspero, para impulsar el desarrollo de la economía nacional, y el Gabinete de México con Responsabilidades Globales, que está destinado a crear las condiciones para que México se inserte en el escenario global con absoluto sentido de cooperación, colaboración y corresponsabilidades. Pero también había yo señalado a la secretaria de la mesa que quería hablar en esta ocasión de algunas consideraciones de carácter laboral. Y en particular quisiera referirme al empleo informal y su relación con los programas de estímulo al desarrollo social. Recordarles a ustedes que el INEGI, que es la entidad que mide el empleo en nuestro país, considera, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, que el trabajo informal es el trabajo no protegido en la actividad agropecuaria. Y si en algún estado se conoce esto, es precisamente en Chiapas. El trabajo agropecuario de los jornaleros agrícolas, de los avecindados, de todos aquellos que trabajan en el campo. El servicio doméstico remunerado de los hogares donde están las empleadas domésticas, así como el trabajo subordinado de quienes, aunque trabajan para unidades económicas formales, lo hacen bajo modalidades en las que se elude el registro ante la Seguridad Social. Y también es muy familiar en el caso de Chiapas, porque es el trabajo de los señores ambulantes, de los que venden periódicos, de tantas personas que conocemos nosotros en el mercado informal. Es claro que el empleo informal es el resultado de la precariedad del mercado laboral y del escaso desarrollo de la economía nacional y de la economía del Estado. Miles de chiapanecos no cuentan con un empleo formal que les brinde posibilidades económicas favorables, y obligados a laborar bajo este esquema de empleo informal, no cuentan con los beneficios de la Ley Federal del Trabajo que se otorga al empleo formal. El empleo informal solo permite a los trabajadores obtener recursos para acceder a la suficiencia alimentaria y en muchos casos solo para mitigar el hambre. Es por ello que también nos parece muy útil la estrategia del gobierno federal con el programa insignia La Cruzada Nacional contra el Hambre, Sin Hambre. Como todos recordamos, el presidente Peña estuvo en Las Margaritas el 21 de enero, en donde toda la República se dio cita. Por su convocatoria a Chiapas llegaron gobernadores de las entidades federativas y el gabinete presidencial en pleno. Fue muy evidente el firme compromiso que siente el presidente de la República por nuestro grandioso, nuestro majestuoso estado de Chiapas, para abatir la pobreza, tanto la moderada como la extrema, y lo que ella conlleva, que es el hambre. En Chiapas,
El 30% de la población no tiene los ingresos necesarios para adquirir la canasta básica. Es decir, más de 1,5 millones de chiapanecos vive en pobreza alimentaria. El Estado tiene 5 de los municipios con los índices de más alta marginación. Chanal, que tiene el 55%, Mitontic, cerca del 47%, Oxchuc, 44%, San Juan Cancuc, 46%, y Sinacantán, 42%. Y de ahí para abajo siguen los otros 50 municipios de mayor pobreza en nuestra entidad. Más del 50% de nuestra población se asienta en localidades menores de 2,500 habitantes. La altísima dispersión geográfica de la población dificulta sobremanera la aplicación puntual de cualquier estrategia o programa gubernamental. Por ello se requiere del concurso de la sociedad civil organizada, de las comunidades y de todos los agentes posibles de cambio, como son los organismos internacionales. Celebramos esta estrategia del Gobierno Federal, ya que a través de la Secretaría de Desarrollo Social se ha establecido un canal de comunicación para suscribir los convenios necesarios. Y por eso, permítanme destacar el Acuerdo Integral para el Desarrollo Social Incluyente que suscribió la Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, y el gobernador del estado de Chiapas, el licenciado Manuel Velasco Cuello, el 2 de marzo de 2013. Ahí se contempla la atención focalizada de quienes viven en pobreza extrema en los 55 de los 400 municipios en pobreza extrema, de los que se ocupará ese programa. Y cuenta este programa con un piso presupuestal de 10.819 millones de pesos. Este recurso será distribuido en 7 programas fundamentales. Indígena, y por indígena se refiere a que atenderán de manera expresa a los municipios y comunidades indígenas más rezagadas en temas de alimentación y nutrición, de salud, de educación, de atención a adultos mayores, a madres solteras, de atención a los migrantes, para el desarrollo comunitario, producción agropecuaria, comunicaciones e infraestructura rural y vivienda. La Cruzada Nacional contra el Hambre es una política social de nueva generación, como son los programas de pensión para adultos mayores de 65 años y el seguro de vida para jefas de familia. Acciones de gobierno que en su conjunto permiten mejorar las condiciones de vida de una persona y de una familia. Es un programa integral que suma los esfuerzos de los 3 niveles de gobierno y que jugará un papel preponderante para dotar de las herramientas necesarias a los pobres de entre los pobres. Y de esta manera se trata de fortalecer sus capacidades y opciones reales de ascender a un mejor nivel de vida. Tendrán los ingresos necesarios para abatir su marginalidad y pobreza extrema y además, con la convergencia del gobierno del Estado, se podrán abatir los indicadores de su vida precaria. Compartimos la visión de un Chiapas y un México sin hambre, que dijo el presidente Peña y el gobernador Manuel Velasco, son las nuevas visiones que nos permitirán mejorar las condiciones de vida. La capacidad, talento, entrega y voluntad de los servidores públicos comprometidos con quienes más los necesitan están ahí. Porque el hambre no puede esperar, porque es un compromiso de justicia social para afrontar el mayor reto que tiene nuestra generación. Colegas diputadas y diputados, también el 14 de marzo pasado, Helen Clark, la administradora general del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, presentó en México el informe sobre Desarrollo Humano 2013 y le denominó el Ascenso del Sur. Ahí están los avances en materia económica
que resaltan, a pesar del estancamiento provocado por la crisis del 2008 y 2009 a nivel mundial, los países en desarrollo siguieron creciendo y dentro de ellos también la buena noticia es que México creció. El ascenso del sur es visto por el mundo en desarrollo como un reequilibrio mundial. Este estudio de las Naciones Unidas se ha centrado no solamente en el crecimiento del PIB, que es el que regularmente se utiliza para medir el crecimiento económico y del comercio, sino que también se analizaron tendencias más profundas con implicaciones potencialmente trascendentes para la vida de los ciudadanos, para la equidad social y la gobernanza democrática, tanto a nivel local como mundial. El informe señala que el ascenso del sur es resultado de inversiones en desarrollo humano, que otorgan la oportunidad de alcanzar progresos humanos mayores. Destaca este informe que desde 2011 México ocupa el lugar 61 entre 187 países analizados, siendo los de más desarrollo, los del primero, segundo lugar. México tiene el 61. Antes tenía el lugar 56. ¿Pero qué ocurrió? ¿Por qué México bajó en el ranking mundial? Porque otros países avanzaron más a prisa que México. México trabajó, los mexicanos, los chiapanecos y todos los ciudadanos de todos los estados hicimos nuestra parte, pero no lo hicimos con la velocidad y la eficacia necesarias. Por eso el gobierno del presidente Enrique Peña ha presentado en los primeros 100 días de gobierno la iniciativa de ley para mejorar la calidad de la educación, que como todos ustedes saben estuvo precedida por la ley de reforma laboral, así como la reforma en telecomunicaciones que en este momento está en discusión y de competencia económica, siendo esta la segunda reforma transformadora para liberar el potencial económico de nuestro país. Y también ya se nos han anunciado nuevas reformas, como la energética, que también se encuentra en proceso. Con estas reformas, que son cambios estructurales, México estará en la ruta del crecimiento con desarrollo humano, que es la base para alcanzar una vida de bienestar y de progreso en la búsqueda de un mejor futuro para todos. El informe señala que entre 1990 y 1912, y 2012, perdón, prácticamente todos los países mejoraron sus niveles de desarrollo humano. Pero de 132 países, el progreso fue particularmente rápido en más de 40 de ellos. Y todos estos países se encuentran en la parte sur del globo terráqueo. Y entre ellos se encuentra precisamente México. En la actualidad, el sur es responsable de la mitad de la producción económica mundial, mientras que en 1990 producía solamente un tercio. Es decir, estamos hablando apenas de 23 años. En 23 años duplicó su producción mundial el sur en todo el mundo. Y los productos internos brutos combinados de solo 8 países principales en desarrollo, que son Argentina, Brasil, China, India, Indonesia, México, Sudáfrica y Turquía, equivalen al producto interno bruto de Estados Unidos, país que sigue siendo claramente la economía nacional más grande del mundo. Sin embargo, en 2005, el peso económico combinado de estos 8 países apenas correspondía a la mitad. El informe subraya que es el liderazgo activo de gobierno lo fundamental para acelerar el proceso económico y minimizar el conflicto social. Es importante, pues, que los chiapanecos reconozcamos que estos esfuerzos que hemos realizado durante los últimos años nos están llevando a avanzar, mas necesitamos avanzar en el rumbo correcto. Necesitamos avanzar al ritmo correcto. México y Chiapas podemos caminar
porque vamos en buen camino, pero aún nos falta lograr mayor equidad en la sociedad para reducir las persistentes desigualdades sociales y económicas que tanto nos duelen, laceran y limitan nuestro desarrollo. Amigas y amigos, Chiapas es un estado verdaderamente orgulloso de su historia y de sus raíces, con un fuerte compromiso para elevar el nivel de vida de todos los chiapanecos. Tenemos un gobernador que está comprometido y con quien nos une la misma visión que tenemos todos en el Congreso, que es mejorar las condiciones de vida de todos los chiapanecos. Continuaremos fortaleciendo nuestras instituciones democráticas, como son las que tenemos en el Congreso, y continuaremos construyendo un Estado y un país más grande y próspero, más transparente, más equitativo y más justo. Ese es el Chiapas que creo que todos queremos. Muchas gracias, señor presidente. Se instruye a la Secretaría tomar nota de lo aquí expuesto para que se incluya en el diario de los debates correspondiente a esta 65ª legislatura. Con fundamento en la fracción 12ª del artículo 20 del reglamento interior de este propio Congreso, solicito a la diputada secretaria Ana del Carmen Valdivieso Hidalgo se sirva a anunciar a la Honorable Asamblea el orden del día de la próxima sesión. Con gusto, diputado presidente. Los asuntos que se tratarán en la próxima sesión son los siguientes. Punto número 1, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. Punto número 2, y todos aquellos asuntos con los que dé cuenta la Secretaría. Están debidamente anunciados los asuntos que se tratarán en la próxima sesión, diputado presidente. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente sesión agradeciéndoles su amable asistencia y convocando a esta honorable asamblea para el próximo jueves 4 de abril del 2013 a las 12 horas. Muchas gracias.